Muy buenos días. Bueno, espero que hayan descansado porque parte importante de nosotros es descansar bien. Recuerda que si no dormimos bien, amanecemos un poco cansados, un poco, mejor dicho, así como que ¡fuf! Bueno, pero hay una solución para cuando nosotros no dormimos bien, amanecemos un poco cansados, estresados. Vamos a tomar una aromática. Eso les voy a comentar porque esta mañana me escribió varias personas preguntándome, uy, señora Anabel, es que últimamente estas noches están muy pesadas y no dormimos bien. ¿Qué nos aconseja para el otro día tener un poco de energía? Pues mira, una aromática de jengibre y canela. Hay que tener en cuenta que si ustedes sufren de atención alta no la pueden hacer porque la canela sube. Entonces hay que tener eso en cuenta. Si sufren de atención alta, solo el jengibre. Pero si no, colocan una pizca de canela en astilla o molida con una pizca de jengibre o una rodajita, porque el jengibre viene en raíz y viene en polvo, y hacen esa aromática, le ponen un poquito de miel y ¡pum!, le dispara a uno la energía inmediatamente. Eso es casi que a los 10 minutos usted siente ¡pum!, inmediatamente a trabajar juiciosos y llenos de energía con una cara sonriente. Recuerde que es muy importante cuando nosotros lleguemos tener una cara sonriente. ¿Por qué? Porque eso hace que las otras personas le respondan de la misma manera, aunque pues no puede faltar el maleducado que de pronto sea de cara de 38, pero ahí sí no tenemos la culpa. Así que buena energía, amigas. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestras flores. Muchas gracias por los comentarios tan hermosos, que no podían creer que de una corteza de, bueno, de una cajita de huevos se pudiesen sacar flores tan bonitas. Pues hoy vamos a hacer la rosa y también vamos a trabajar un poquito de tela, porque pues las mamás me preguntaron que de qué otro material. Les dije, bueno, se puede hacer de cartón de huevo, de tela, de parte de hoja de mazorca, de corteza de naranja. Bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con estos materiales. Nosotros ya habíamos trabajado la corteza de naranja, pero la vamos a traer de nuevo para que ustedes vean todo lo que se puede armar con una corteza de naranja. Así que ahí tienen. Bueno, nosotros nos vamos a trabajar muy juiciosos, pero no sin antes las señoras que ya empezaron los cursos de muñequería navideña y que están por los cascabeles. Ya nos mandaron los cascabeles españoles, por acá tengo, y la nariz americana. Mira, antes de que se nos olvide, por acá están nuestros cascabeles. Tenemos dos tamaños de cascabeles. Estos cascabeles, pues, no dejen que se agoten, porque ya saben que cuando se me agotan, después se demoran en llegar. Así que es muy importante que a tiempo, míralos, estos son los que a ustedes les encantan. Así que, amigas, a estar pendientes, porque pues sí, me llegaron como unos 1000 y pico de cascabeles, pero ustedes saben que esto se agota muy rápido, en especial cuando viene la gente de afuera, se lo lleva y son súper económicos. Ustedes lo miran y allí ustedes saben que son súper económicos porque no vienen por manos, sino vienen directos, que nos los manda Mr. Tesoro. Pues ahí tienen. Tengo dos tamaños, mira este lindo que lo utilizan las señoras para hacer collares navideños. Así que aquí ya están, míralos. Y no se me vaya cámara de ahí, que les voy a enseñar otra cosa. También la nariz, que nosotras bregamos muchísimo porque la nariz que hacemos de porcelanicrón se rompe. Entonces esta es una nariz sintética, la cual trae incluso tornillo y no tiene problema de que se rompa. Si no les gusta el color, simplemente le ponemos pintura de otro color y ya. Muchas de ellas les gusta más fosforescente, entonces simplemente la pintan. Vienen tres tamaños de nariz, aquí traje uno como para enseñarles. Mírala. Esta nariz no tiene problema de que se rompa ni que se salga, porque mira, trae pin para insertarla dentro de la muñequita o el muñequito de nieve. Ahí está. Bueno, queridas amigas, recuerden que ya tenemos estos materiales disponibles para que no estén sufriendo por ahí con los muñecos de nieve, porque ya estamos trabajando los muñecos. Así que allí las esperamos con mucho gusto en Anabel Country, en la carrera 31, número 1714. Muy buenos días. ¿Ya? ¿Sí? Buenos días, ¿doña Betty? Señora. Doña Betty, usted se está haciendo adulta porque está cambiando la voz. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Bien, doña Betty, aquí juiciosita. Señora, para felicitarla, mil felicitaciones por esas flores de ayer. Ay, gracias. Uy, qué belleza. Me alegra, doña Betty. Muy linda. Eso sí, ya tengo como 3 cartones cortados. Se los regalaron en la tienda, ¿no es cierto? Sí, señora. Eso se los regalan a uno en la tienda. Venga, doña Anabel, ¿se puede pintar con vinilo o con una pintura especial? ¿Vinilos comunes y corrientes? Sí. Sí, señora. Ah, bueno. Así que no tiene problema. Bueno, con doña Anabel. Bueno, doña Anabel. Entonces, que Dios me la bendiga. Amén. Y ahí estamos pendientes de lo que más va a enseñar a hacer. Vale. Pues que Dios me la bendiga a sus manos para que nos siga enseñando tantas cosas lindas. Amén. Gracias, bueno, doña Anabel. Bien. Bueno. Ahora nos vamos a cortar la rosa.
que es la que nos quedó pendiente ayer. Entonces, de nuevo, tenemos aquí cualquiera de los cartones de huevo, puede ser este, mira, tiene, solamente que uno tiene huequitos y el otro no tiene huequitos, cualquiera de esos nos sirve. ¿Cómo vamos a sacar los pétalos? Los vamos a sacar ovalados. ¿Por qué? Porque la rosa, cuando ustedes tienen una rosa, el pétalo viene la parte de arriba ovalada, mira. ¿Sí? Esto es un pétalo de rosa, ustedes se pueden guiar incluso, los moldes los pueden sacar por una flor real, ¿sí ven? Entonces ella viene así, entonces vamos a trabajar nuestra rosita. Entonces lo que tratamos, lógico que no nos va a salir tan grande, aquí abajo. Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel, ¿cómo le va? Muy bien, ¿con quién hablamos? Habla con Emma Niño. ¿Quién? Con Emma Niño. Ay, doña Emma, ¿cómo está? Cuéntanos, ¿de dónde nos está llamando? Voy a recitar otra vez, este Rincón de Girón. Rincón de Girón, un abracito. Me tenían olvidada, ¿no? Por allí no, en el Rincón pues es que estuve bastante enferma, estuve dedicada bastante de salud y eso es como que me perdió de la televisión y después me costó trabajo volver a encontrar, pero ahora desde que me encontré no pierdo programa. Ah, bueno. Estoy muy cansado, aquí uno pasa el tiempo y no sabe qué hora. Cierto, se le pasa a uno la horita volando. Volando. Ah, bueno, doña Emma. Yo estos días estaba cuando el teléfono mío se me había dañado, el uno, entonces me tocó coger de esos antiguos, pero entonces eso no le dan a uno que marque, yo no sé qué, para que volviera a llamar y entonces estaba barato. Ah. Pero ya como tengo el teléfono otra vez, ya he bregado, pero estoy bregando a llamar hace días. Ah, y bueno. Nada que me entre a llamar, dije, no, ahora me voy temprano a coger turno. Bueno, pues ahí que lo primero que quería preguntarle es que dónde consigue uno o cómo es la pasta esa para el jarrón grande ese que hizo. Ah, sí, bueno, pues esa pregunta me la han hecho varias en el internet, en el WhatsApp y ahí en el Facebook, en Twitter también, porque estamos tuiteando por ahí, como dicen los chicos. Sí. Bueno, esta pasta, usted puede, tiene dos opciones, está la pasta sintética, pero si no consigue pasta sintética, estuco sintético, o sea, estuco para intemperie, que nos sirve el mismo. Ah. Entonces, ese lo combina con colbón, hace la mezcla y eso es todo. Yo ya tengo los trapos listos y todo, pero ¿y dónde lo puedo conseguir? Eso lo consigue en cualquier sitio donde vendan pinturas o cosas para construcción. Bueno, eso es lo que me tiene, ¿verdad? Ya tengo listo todo, pero tengo que pasar por allá por los cositos esos que le cuelga ahí y todo eso. Sí. Entonces, un día de esos que pueda, pues es que como esto es como siempre he estado como algo delicada de salud, entonces me da miedo coger sola y entonces no, por eso no hay, si no ya hubiera estado allá. Claro. Sí. Cualquier cosita ya con mucho gusto la esperamos, ¿listo? Bueno. Un abracito y un gusto oírla de nuevo. Que mi Dios le regale muchas bendiciones. Amén, gracias. Bueno, pues mire que ahí las tenemos a ellas, ya ahorita ya podemos comunicarnos, ya tenemos mejor comunicación con muchas que no sabían que yo había regresado, pues ahí me tienen de nuevo con ustedes durante el tiempo que Dios quiera estar acá con ustedes y que pues todo esté muy bien. Bueno, aquí nosotras vamos cortando los pétalos. Bueno, ayer la señora me había llamado para que le repitiera la receta del cloruro de magnesio y se me olvidó. Pero aquí la vamos a repetir mientras voy cortando mis pétalos. Bueno, la receta del cloruro de magnesio es la siguiente. Ustedes hierven un litro de agua, bueno, ponen un poquito más, lógico. Y después de que esté hervidito, frito, ustedes lo empacan en una botella de vidrio. Recuerden que si le empacan de plástico pierde las propiedades, tiene que ser de vidrio. Después de que lo empacan allí, le agregan la copita de cloruro de magnesio. Cuando ustedes piden el cloruro de magnesio, les mandan una copita. Esa es la medida que ustedes tienen para prepararlo. Después de que lo preparan, lo colocan en la nevera y después allí todos los días se toman una copita. Bueno, yo hablaba con un médico que es muy especialista en cosas naturales y me decía, mira, Anabel, dales el consejo a las señoras que es más efectivo de noche. Le preguntaba por qué, doctor, me decía, porque mira que cuando uno se acuesta es cuando suben las grasas, suben todos aquellos ácidos en la parte flotante del estómago, es cuando más efecto hace. Pues mira que él me ha dicho eso y yo acá les estoy contando que pueden hacerlo, tomarlo de noche, la copita de cloruro de magnesio cuando ya se van a acostar, se bañan su boca, purrún, la copita y a dormir. Así que ahí tienen un nuevo secreto que nos ha dado el doctor. Y repetimos nuestra receta casi todos los días. Bueno, por acá yo ya tengo mis pétalos, míralos. He cortado varios.
¿Sí lo ven? Bueno, entonces ahora vamos a pintarlos. La técnica de pintarla es la misma técnica que hemos trabajado todo el tiempo. La parte interna, mira, corté una tirita y esa es la que voy a doblar para hacer el centro de mi rosa. Míralo. ¿Vieron? Así que esta es la tirita. Miren. Ahí está. Es del mismo cartoncito. Le hice unos pequeños piques aquí para que doble un poquito y ya. Ahí vamos. Bueno, entonces vamos a tomar nuestra pintura. Podemos hacer la rosa. Bueno, como es una rosita, normalmente nos gusta. Mira que esta es una rosa pues rosada. Hay rojas, hay de todos los tonos. Ya ustedes eligen el tono. Mira, esta está hermosa. Pintémosla de esta para cambiar. Aquí vamos a buscar. Recuerden siempre sacudir las pinturas cuando las vayan a utilizar. También si está muy apretada la tapa, que muchas señoras se lastiman la mano, recuerden que tienen que hacer presión como si lo fueran a tapar y luego abrir. O sea, ajustan más y luego giran y se destapa el tarro de inmediato. Porque muchas de ustedes se han lastimado las manitos tratando de destapar los tarros de pintura. Esto que les queda es por esto que se ajustan las tapas. Mire, queda en el orillo la pintura y por eso es que ellas se pegan. Pueden ustedes también con el mismo pincel limpiarla para que no se ajuste tanto. Bueno, por acá tenemos nuestros pinceles. Vamos a utilizar este, un pincel normal. Recuerden, mis señoras, que estos pinceles, vuelvo y les digo que una señora me llamó ayer y me dijo que los pinceles estaban muy pegoteados, que no era capaz de quitarles la pintura. Ustedes toman los pinceles y los ponen en, ¿cómo es? En thinner. Los dejan por ahí una hora, luego cogen y los limpian así, ta, 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 sobre un trapo, ta, 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 ta. Después de que han hecho eso, calientan agua y lo juegan en agüita caliente y luego con soflán o con acondicionador, ustedes los cogen y les hacen así, que esté el agua caliente, claro está, combinan el soflán con agua caliente y la enderezan así, ¡prac! Y lo dejan secar. Inmediatamente el pincel, mira, esto es un pincel viejo, mira cómo queda de suave, súper suave, se recupera. Mira, esto es un pincel que tiene su tiempito y así son todos mis pinceles cuando ellos se van envejeciendo porque no los lavan bien, porque no retiran la pintura bien, todo eso hay que tener en cuenta. Bueno, mira, yo voy a hacer una cosita. Normalmente la rosita cuando está abriendo, la parte interna es un poco más clara que la parte de afuera, entonces voy a hacer una combinación de pinturas. Felicitaciones a las fotos que me mandaron las señoras, donde ya hicieron las rositas que hicimos ayer, bueno, las florecitas de ayer. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a ajustarla acá encima del mezclador y voy a colocar blanco a esto. Bueno, blanco es un beige realmente, mira. Vamos a combinarlo acá. Después de que ya lo haya colocado, entonces cojo un poquito de esto y lo paso. Mira, que nos da un tono más claro. ¿Vieron? Doy la vuelta. Hay que pintarlo por los dos lados porque se nos ve. Mira. Listo. Recuerda que los terminados, pues ustedes allí tienen más tiempito, los pueden hacer mejores. Yo aquí a veces corro, pues para que el tiempo nos rinda. Mira. Ya tengo pintado el centro de mi rosa. Ahora voy a pasarlo a dejarlo secar acá encima del trapito. Voy a retirar esto que no lo necesitamos. Y ahora vamos a pintar los pétalos. Voy a quitar esto de acá para que se pueda ver mejor. Los pétalos ya nos vamos con la pintura pura. Van a quedar unos más claros que otros, lógico. Mira. ¿Vieron? Acá. Voy sacándolos y los voy colocando a un lado para que seque. Bueno, pues dependiendo qué tan gruesa creamos la rosa, pues le colocamos pétalos. Yo saqué creo que 7 pétalos para mi rosita, vea. Aquí hay diferentes, traía unos cortados, míralos. También hice otros acá. Vea. Bien. Voy jugando. Que nos queden bien impregnados de pintura. Llevo 4, voy buscando los más grandes.
Hay veces se me olvidan los mezcladores de las cosas, por eso hago los regueros en la mesa, pero eso no tiene nada que ver. Es, trabajamos con lo que tengamos, nos acomodamos. Mira, acá ya tiene. Bueno, mientras voy pintando los pétalos para las señoras que no llegaron a tiempo, la receta de energía, cuando uno no duerme bien, se prepara jengibre y canela y se le agrega un poquito de miel o panela. Cualquiera de esas se toma su aromática y es que ustedes se sienten el disparo de energía, no porque uno diga, sino como ustedes se sienten a los 5 o 10 minutos, es como automático, es como si se tomara un energetizante. Claro que a veces los energetizantes demoran un poco y además son un poco dañinos, mientras que nosotros estamos tomando algo natural. Bueno, ahí vamos. Para las señoras que me escribieron, ¿qué es bueno para el riñón? No sé si ustedes recuerdan, el orégano es un sazonador que utilizamos para las carnes. También pueden hacer aromática de orégano para el riñón. Cuando tienen problemas de riñón, esto es excelente. Mira. Bueno, ya llevo 2, 4, 6, 7, 8 pétalos. Ya me pasé, pero no importa. Ahora, mientras va secando, yo voy a tomar un color verde para hacer unas hojitas. Que ayer las señoras me preguntaban de las hojas, qué color, les dije verdecito, ya dependiendo lo que ustedes quieran. Mire, aquí voy a sacar una hoja doble y voy a empezar a pintarla. ¿Ven? La pueden pintar del verde que ustedes quieran. Yo traje un verde ahí normalito. Así, ¿vieron? Y acá. Hay muchas preguntas que me hacen las señoras, yo trato de acordarme y trato de responderles lo que yo más pueda acá. Hay veces que no les contesto el WhatsApp en el día porque realmente no es que tenga mucho tiempo, después de que salgo de aquí salgo disparada a hacer muchas cosas y ya por la noche es cuando a mí me queda más tiempo, así que ténganme paciencia para responderles todas las preguntas que ustedes tienen allí para mí. Las señoras que se matricularon en muñequería navideña, recuerden que ya iniciamos clase la próxima semana. Miren, acá ya vamos. ¿Vieron? Vamos muy bien. Sacando nuestras hojitas. Podemos sacar varias hojitas dependiendo. La hojita nos sale de los mismos pétalos que tengamos por ahí, mira. Pues aquí ya se me acabó, vamos a sacar de acá. Ya los colores, como les dije, es selección de cada cual. Listo, aquí las tengo. Entonces vamos a taparla. Recuerden, siempre vamos tapando nuestras pinturas para que no tengamos pequeños accidentes. Yo por acá voy a mirar, repaso lo que tengo por acá. ¿Vieron? Yo voy a proceder a secar las flores, pero mientras yo las voy secando, les voy a dar una pequeña cápsula de la continuación de carpintería. Por ahí la tenemos, así que yo voy a listarlo por acá mi secador y los dejo para que vayan mirando la segunda parte. Gracias a los señores por las felicitaciones que nos escribieron ayer, que ya había pensado al fin en ellos. Sí, siempre pienso en ellos. Lo que pasa es que pues vamos poco a poco organizando nuestro programa. Así que ahí les dejo. Yo voy a secar esto por acá. We'll be right back.
secando mis pétalos. Bueno, como ustedes vieron, Dieguito estaba cortando las figuras, apliques, sobrepuestos. Ya vieron ayer cómo se calca una de esas figuras. Las señoras me preguntaban con qué la cortaban. Bueno, como vieron ahí, son caladoras. Estas caladoras son de banco, son muy baratas, la verdad, baratísimas. Antes comprar una caladora de esa era una fortuna. Hoy en día es súper económico comprarlas. Así que con estas pueden allí hacer todas las figuritas que ustedes deseen. Y son muy seguras porque mientras ustedes tengan mucho cuidado no se van a cortar la mano. Las otras caladoras son las caladoras manuales, pero no me gustan porque ellas tiemblan muchísimo. Así que con esas caladoras las consiguen en cualquier sitio donde vendan cosas para carpintería, ferreterías, todas esas cositas allí, consiguen esas caladoras. Así que no es ningún problema adquirirlas. Y pues, como les decía, el precio es que si les digo, sueltan la risa, son súper baratísimas. Que la saqué, mira, esta está pegadita y aquí ya tenemos todo casi que listo, miren. Entonces ya vamos a armar nuestra rosita. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos acá y empezamos a doblarla, mira, desde cualquier punto, no tiene que ser específico, vamos doblándola. Aquí tendríamos el centro de la florecita. Recuerden que ustedes tienen más tiempo, la pueden pulir más, la pueden pintar mejor. Entonces, para sellarla, voy a buscar por aquí mi pistola de silicona y le coloco una chisquita. Y con cuidadito la presiono, ¿sí vieron? Mira, ahí ya empiezo con esa parte. Si yo quiero, le coloco unos pequeños pistilos, pero si no, pues la dejo así. Ahora voy a empezar a armar los pétalos que van alrededor, ¿vieron? Entonces, ¿qué hago yo? Voy colocándole las chisquitas de silicona y voy pegando mi pétalo. Chisquita. Recuerda que los pétalos siempre montan. Mire. Van montando sobre el anterior. Y yo voy haciendo aquí presión. Bueno, un truquito que yo tengo para que no se me pegue la silicona en los dedos es coger y mojarme el dedo cuando estoy trabajando, miren, y hago así, así no se me va a pegar. Mira acá cómo va quedando, ¿vieron? Van saliendo y sigo montando los pétalos. Entonces, por acá voy montando pétalos, miren, este pétalo está muy bonito. Vamos dejándolo. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Anabel, ¿cómo está? Muy bien, ¿con quién hablamos? Aquí con Irma de Bucarica, que no había visto el programa y ahorita prendí el televisor y la vi, qué dicha. Ay, qué alegría volverla a ver. Ay, pues mira, doña Irma, que no me olvidé de ustedes, aquí estoy de nuevo con ustedes compartiendo. Ay, sí, bendito sea Dios que volvió. Bueno, no, cuéntenos. Lo feliz que nos hace. Ah, bueno, doña Irma, y cuéntenos, ¿cómo le ha parecido la florecita que estamos haciendo? Ay, hermosa, hermosa. Sí. Ahorita pues no la está haciendo, pero si Dios quiere la voy a hacer. Lo que pasa es que ahorita pues he dejado un poco las manualidades, que son mal los ojos, tengo catarata en un ojo y ya pues prácticamente no veo por eso. Ah, entonces, pero pues muy ya pronto. Me cuesta mucho trabajo, pero bueno, ahí vamos. Ah, bueno, doña Irma, pues mira que ahí tiene muy fáciles de hacer, muy lindas. El programa de ayer también fue de flores. Recuerden que yo los estoy subiendo a YouTube todo el tiempo para que ustedes tengan ahí siguiéndonos y mirando para que no se pierdan un solo detalle.
Ay, bueno, le agradezco muchísimo, doña Anabel. Bueno. Y bendito sea Dios que volvió. Ah, muchas gracias, esto, tan sí. lindas. Ay, usted sabe que nosotros la queremos mucho. Sí, y también y las quiero mucho. No hay otra. Ay, gracias. Bien, igualmente. Que Diosito me la siga bendiciendo, la siga protegiendo y le siga dando bendiciones de sus manitas. Amén. Gracias, y que doña. Siga así como es de linda. Tan linda ella. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahí Dios está. Me la bendiga. Amén. Muy bien. Saludos para tus hijos. Bueno, muchas gracias. Bueno, bien, igualmente, saluditos allí para nuestro barrio. Un abracito y muy pronto estaremos por ahí, que estamos organizando recorridos por los barrios. Por Uy, los barrios. Qué bueno, sería magnífico que viniera por aquí. Sí, señora, claro. Recuerden llamar a casita, facilitarme los teléfonos de los de la Junta de Acción Comunal para comunicarnos con ellos. Ah, listo, listo, bueno. Me pongo en ese trabajo. Vale, okay. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Que Dios me la bendiga. Amén. Bueno. Amén. Igualmente, todas las llamadas están quedando inscritas. Mi hijo está muy pendiente en la casa de tomar todos los datos para participar en la rifa de nosotras las mamitas. Así que ahí tienen. Bueno, mira, aquí ya prácticamente se puede decir que la armé. Entonces, ahora voy a forrarla con una hojita por alrededor. Mira la hojita. Esta hojita es la que pegamos acá. Mire. Entonces, vamos a montarla aquí. La pegué, yo les muestro debajo para que vean cómo se va ensamblando y mire acá cómo va quedando. ¿Vieron? Por acá, mírala. Aquí ya la vamos terminando prácticamente. Entonces le podemos colocar las hojitas que queramos. Yo hice 4 hojitas para pegarla alrededor para taparla. Mira. Por acá voy a pegar la otra. Mire. Y por acá la otra. Esta parte es muy importante que ustedes se fijen en el detalle para que no se vea la flor maluca. Así que mire, ya teniendo la armadita, ahí está. Puedo abrirle los pétalos de la hojita como yo quiera. Mira, acá puedo abrirle los pétalos de la rosita para hacerla más amplia. Mira, ¿vieron? Esto es muy lindo, con los cartones de huevo podemos hacer cualquier cantidad de cosas, señoras, por Dios. Ustedes no se imaginan todo lo que se puede hacer. Y mírala, qué linda, ¿vieron? Y ya el palito es el mismo sistema. Mira, yo la voy girando para que la puedan ver, mira. Por eso va el monte de los pétalos. Yo la abrí un poquito como si ya estuviera más disparada. Mírela, por los lados se ve preciosa, ¿ven? Así que ahí la tienen. Y lo que les enseñé ayer, el mismo sistema del palito acá, se envuelve con ¿cómo es? Con la cinta. Ah, voy a mostrarles la cinta. Las señoras me preguntaron qué tipo de cinta. Esto es cinta de jardinería. Mire, todo lo que es de flores, todo lo que tiene, perdón, de floristería. Estoy en Kung Fu hoy un poquito. Mira, de floristería, esta es la que se rodea y la que vamos a colocar para sellar aquí nuestro florecita. La podemos ir colocando alrededor, alrededor, le vamos dando la vuelta y ya después de que la tengamos aquí, bajamos al palito y como ayer hicimos, le vamos dando la vuelta en nuestro palito. Mira, acá. Giramos, giramos, subimos acá y mire, ella se pega solita. Mira. También le podemos agregar hojitas como hicimos, mira, por acá le podemos agregar varias hojitas. Las doblamos, ya saben pues que las tienen que pintar, ¿no? Yo pinté unas para colocarlas arriba, pero ustedes ya saben que pues tienen que pintar las hojitas. Mira, las hojitas que quiera le pueden agregar. Mira. Vamos envolviéndole ya el tamaño que ustedes deseen darle al palito. Yo aquí la hice larguita, mira este detalle, ay, las profesoras lo pueden hacer para mandárselo a la mamita. Mira. Ya termino acá, entonces si esta hojita la tengo pintadita, simplemente cojo y la abro un poco y ya, mira, lista nuestra rosita, queridas mamitas, para trabajarla y queridas profesoras, como siempre ustedes que me ven pidiendo cositas para manualidades de los niños en el colegio, vea, y súper barato, hombre, esto, mejor dicho, el precio, genial. Así que ahí tienen, hemos terminado nuestra rosita. Ahora nos vamos a hacer un cartucho, no sé si de una vez o tenemos...
Ah, vale. Antes de continuar con nuestro cartucho, vamos a listar un pedazo de tela o también pueden hacer cartuchos de cartones de huevo. Ya ustedes deciden, pero nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel.